Muy buenas tardes, bienvenidos a CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. A esta hora saludamos a los televidentes del centro y norte del valle y hasta donde llega la señal de Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca. No olviden seguirnos también en las redes sociales. Aquí está la información. En la noche de este martes se registró un atentado sicarial en el barrio La Trinidad de Tuluá, la cual dejó a un joven muerto y a un menor de edad lesionado. El hecho se presentó sobre la carrera 27 con calle 17 del barrio La Trinidad. Las dos víctimas se encontraban en ese lugar cuando desconocidos disparan contra la humanidad de esas dos personas, resultando lesionados y siendo trasladados hacia un centro asistencial donde minutos más tarde pierde la vida Andrés Felipe Yepes Gallego, de 21 años. Es un joven de 21 años de edad. Esa persona, según la información primaria que tenemos, había regresado del país de Chile hace algunos meses, acá al municipio de Tuluá, donde había permanecido por algunos años. También tenemos cuenta que esa persona había sido aprehendido de menor de edad por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Es un antecedente que presenta judicial esta persona que fallece el día de hoy. Hay algunas otras informaciones que se están trabajando. Al parecer a este joven ya le habían hecho una amenaza por el tema relacionado con el tráfico local de estupefacientes. Al parecer, una información básica que se está verificando por parte de unidades de inteligencia y policía judicial, esa persona se encontraba expendiendo estupefacientes cuando fue abordada por dos individuos. En ese atentado también resultó otra persona lesionada. Una persona que estaba acompañando este joven, un menor de edad. Este menor de edad presenta un roce en el cuello, no es de gravedad, se encuentra consciente, estable. Mientras tanto, en el municipio de Andalucía se registró una incursión sicarial. La víctima, un hombre de 29 años. La incursión sicarial se presentó sobre la carrera décima con calle 24E. La víctima fue un hombre conocido como Jairo Papamija, de 29 años, quien residía en Andalucía. El occiso recibió varias heridas con arma de fuego, perdiendo la vida en el lugar de los hechos. Las autoridades investigan los móviles y agresores de esa incursión sicarial registrada en Andalucía. La gobernación del Valle del Cauca emitió un decreto el cual invita a los mandatarios locales a intensificar las medidas para evitar la producción y venta de pólvora. Desde el inicio del año, el gobierno departamental adelanta campañas de prevención de uso de pólvora, principalmente en las instituciones educativas. El Comité de Prevención de Pólvora Departamental ha trabajado durante todo el año en la promoción de actividades de festividades sin el uso de pólvora, sobre todo sin el uso de pólvora en manos de niños, adolescentes y jóvenes inexpertos. Los juegos pirotécnicos tienen su atractivo, deben ser manejados por expertos, pero los padres de familia deben tratar de proteger sus hijos del uso de pólvora. Les recomendamos mucho a los adolescentes y los jóvenes hombres, que son los que el año pasado tuvieron el mayor número de riesgos. Desde la Gobernación del Valle se le solicita a los mandatarios locales expedir los decretos o actos administrativos para que haya controles. Ya la señora gobernadora promulgó un decreto en que insta a los municipios, a los alcaldes municipales, a prohibir la fabricación, el expendio y el uso de pólvora por manos inexpertas. Esperamos que la Navidad del 2018 sea una Navidad alegre y sobre todo una Navidad sin víctimas de la pólvora. Municipios como Trujillo ya se han emitido el decreto de prohibición de uso de pólvora. Y mucha atención, que la Fiscalía Seccional puso a disposición del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de UGA a Carlos Enrique Ramírez, quien afronta una condena de 3 años de prisión por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. El hombre fue capturado en la carrera tercera D con calle primera del barrio Ceibas Verdes de este municipio por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, conjuntamente con unidades de la Policía Nacional. Los hechos por los cuales el hombre fue procesado con sentencia condenatoria ocurrieron el pasado 16 de junio de 2017 en el barrio Las Américas de este municipio, cuando Enrique Ramírez, quien se desplazaba en una motocicleta sin placas, eludió un retén de control de la policía. La orden de captura en contra del sentenciado fue emitida el pasado 26 de octubre de 2018 por el Juzgado Segundo de Penas.
Centro Aguas S.A. ESP informa que este jueves 22 de noviembre de 2018 se presentarán bajas presiones desde las 2 de la tarde hasta las 6 en los sectores hidráulicos 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21 correspondiente a la zona baja del municipio. Los cortes programados obedecen a la ejecución de las obras del malecón del río Tuluá. Los contratistas de dichas obras causaron daño a la red de conducción de 24 pulgadas en la carrera 28, entre calles 32 y 33 del barrio Centro. Por esta razón, los barrios afectados son Palo Bonito, Tomás Uribe, Olas, Escobar, Centro, calle 26 hacia el norte, Río Paila, La Graciela, El Jardín, Maracaibo, La Trinidad, La Quinta en la carrera 22 hacia el oriente, 7 de agosto, Juan Lemos Aguirre, La Campiña, Rubén Cruz Vélez, Rojas, Departamental, Los Olmos, La Quinta, la carrera 22 hacia el occidente, La Ceiba, La Esperanza, Las Delicias, Pueblo Nuevo, El Pinar, La Esperanza, primera etapa, La Esperanza, segunda etapa, Progresar, 350 años, Urbanización La Herradura, Portales del Río, Samán del Norte, El Palmar, Alameda, Villa Colombia, Juan 23, Bosquecito, Internacional, Municipal Carrera 22 hacia el nororiente, Bosque de Maracaibo, San Luis, Jorge Eliezer Gaitán, Municipal, Bello Horizonte, El Refugio, La Palmera, La Independencia, Santa Isabel, Diablos Rojos, Chiminangos, Municipal Carrera 22 hacia el suroccidente, El Limonar, Nuevo Farfán, Farfán, El Porvenir, Prados del Norte, Las Américas, José Antonio Galán, Veraneras, Villa Liliana, Villa del Sur, Urbanización Guayacanes, Playas, Nieves, Los Laureles, Azuagrín, San Pedro Claver, Bolívar, Marandúa, Laureles 2, Urbanización Buenos Aires, Callejón Caracas, El Descanso y Vía Río Frío. Centro Aguas ofrece disculpas a la comunidad por las incomodidades que pueda presentarse en el desarrollo de la obra y recomienda deshacerse del preciado líquido. Hacemos nuestra primera pausa para comerciales y ya regresamos. ¡Felicidad! Disfruta de las promociones de fin de año en Organización Wilson. Televisores, neveras, lavadoras, alcoba, comedores, bicicletas, colchones y mucho más. Organización Wilson, Tuluá, carrera 23, número 2342. Cotice y compare. Organización La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co. Cervicán es la casa de su mascota, clínica veterinaria, sala de belleza caninos y felinos, sala de cirugía con anestesia inhalada, laboratorio clínico especializado, radiología digital computarizada, concentrados importados, medicados y de mantenimiento, droguería especializada para mascotas. Médicos veterinarios profesionales, consulta a precios populares. Teléfonos 232-0899 y 224-5931. Carrera 27, número 2341, frente a la Notaría Segunda en Tuluá Valle. Cervicán es la casa de su mascota. No. Legón Telecomunicaciones le informa a toda la ciudadanía del centro y norte del Valle que a partir del 26 de octubre de 2018,
Centenario Plaza, el centro comercial que lo tiene todo. Somos la más amplia plataforma comercial. Visítanos y encuentra ropa, calzado, accesorios, tecnología, artículos para el hogar, ferretería, óptica, celulares y mucho más. En el centro comercial Bicentenario Plaza, la vida se vive más fácil. Diviértete comprando en familia, excelentes precios y comodidad a la hora de comprar. La vida se vive en el Bicentenario Plaza. Acércate a nuestro punto de información y pregunta por nuestros nuevos locales. Gracias por preferir CNC Noticias. La captura de un hombre en la terminal de Cali, quien pretendía comercializar alucinógenos en Tumaco, y el lanzamiento del plan radar en la capital del Valle del Cauca, entre las noticias de nuestro panorama regional. Serán 320 nuevos policías adscritos a la Metropolitana de Santiago de Cali, quienes fortalecerán los operativos de seguridad a compradores, comerciantes, turistas y propios de la capital del Valle, previo y durante a la época decembrina. La policía expresó que esta estrategia, denominada Plan Radar, estará focalizada en sectores primordiales en Cali. Que vamos a estar en los principales centros comerciales, en las principales calles, en los terminales del MIO que más afectación tienen por el hurto. Vamos a tener también, especialmente aquí en el sector turístico, precisamente policía de turismo, vamos a tener las bicicletas, vamos a tener motocicletas, y hay un componente especial de 320 policías que van a estar dedicados al tema del hurto, que es lo que más afectación tiene para el ciudadano, especialmente en estas zonas de la ciudad. En el interior de esas maletas, un ciudadano portaba cerca de 25.000 gramos de marihuana y pretendía abordar un bus de servicio público con destino a Tumaco, siendo capturado por las autoridades en la noche de este martes en la terminal de transportes de Cali. En este momento, en el terminal de transporte de Cali, acabamos de capturar a una persona con 25 kilos de marihuana, el cual se dirigía a la ciudad de Tumaco. Para esta temporada de fin de año estamos incrementando los diferentes planes de control con el fin de garantizar la seguridad de todos los viajeros de la ciudad de Cali. En este vehículo de color blanco y que al parecer tenía una placa falsa, se movilizaban estos tres hombres, quienes ingresaron a una vivienda en el barrio El Limonar de Cali, hurtando algunas pertenencias de valor. Gracias al llamado al 123 de la policía, fueron capturados los tres presuntos delincuentes en la comuna 16 en Cali. En estos momentos acabamos de capturar tres sujetos, estas tres personas, las cuales habían participado en un hurto en el sur de la ciudad, un hurto en una residencia. Es así como, gracias a la reacción de nuestros cuadrantes, logramos la captura de estas personas. Se hace un plan cierre de vías a nivel metropolitano y los logramos ubicar aquí en la comuna 16. De igual forma, tenemos un vehículo inmovilizado, una camioneta blanca, la cual probablemente participó en los hechos y la cual presentaba un sistema de adulteración de las placas, del sistema de identificación. La Gobernación del Valle ha realizado más de 40 kilómetros de placa huellas, obra principalmente desarrollada en la zona rural. Bueno, en los tres primeros años de gobierno se han hecho casi aproximadamente 50 kilómetros en placa huella en todo el departamento, distribuidos en todos los municipios, en los 41 municipios del departamento del Valle. Se han hecho placa huellas. Esto ha permitido que en estas olas invernales, pues la verdad, no sufran tanto el sector rural, porque se impedía el acceso no solamente a sacar los productos a través de los camperos por las altas pendientes. Recordemos que estas placahuellas se hacen para pendientes superiores al 12%, que es donde se presenta la mayor dificultad en épocas invernales. Desde la Secretaría de Infraestructura del Valle se han construido 50 kilómetros de placas huellas, divididos en tramos de 200, 300 y 400 metros en las pendientes altas. Pues ahí hemos logrado que el transporte, el acceso hacia las comunidades, hacia las escuelas del sector rural, pues sea mucho más posible debido a estas grandes obras que la gobernadora y el gobierno departamental vienen desarrollando en todos los municipios del Valle del Cauca. Las placahuellas son placas en concreto reforzado dispuestas en el suelo y con una separación de piedra fija en concreto. Es una construcción resistente al paso vehicular ligero y pesado medio.
Y precisamente la mandataria de los vallecaucanos, Dilia Francisca Toro, dio a conocer que continuará los trabajos en las vías terciarias de la región. El departamento está invirtiendo por regalías casi 80 mil millones de pesos, siempre y cuando tengamos corredores agrícolas. Eso es fundamental, le estamos haciendo un plan frutícola y a ese plan frutícola le estamos arreglando las vías, estamos haciendo un mantenimiento con estabilización y eso pues le da la posibilidad a los campesinos de que puedan sacar sus productos. Eso es una cosa muy importante, pero por supuesto necesitamos el apoyo del gobierno nacional, que nos acaba de decir el director de Invías que va a destinar unos recursos para mejorar vías terciarias en el valle también. Continúa la campaña Ayudemos a Ivana para mejorar su calidad de vida. Su mamá continúa la labor de reciclaje y en los próximos días se realizará un concierto para recaudar fondos que le permitan el tratamiento de regeneración celular que necesita la niña. Ivana es una niña feliz. Su sonrisa refleja el bienestar que le brinda su mamá Luz Naidi Telles, quien está resuelta a recaudar los 50 millones de pesos que necesita para el tratamiento de regeneración celular en Bogotá, que le mejorará su calidad de vida. No, pues muy agradecida. Primero que todo, darle las gracias a todas las personas, a toda la ciudadanía tulueña y de los municipios aledaños, de Ceilán, Bugalagrande, Andalucía, Buga, de todas las partes que se han vinculado a esta campaña, porque han contribuido bastantemente a esta situación, a esta campaña de Ayudemos a Ivana, y pues solo me queda darle las gracias. Ustedes recientemente también se han vinculado a otras entidades, circos. Sí, el pasado sábado el circo de los hermanos Zavala se vinculó, hicieron una función y todas las personas que entraron allí, todo lo que se recolectó fue para Ivana. Con ellos pues muchas gracias, también diferentes empresas de diferentes entidades, colegios que llaman a donarme almacenes, que llaman a donarme su reciclaje, que me compran las manillas, que me hacen consignación en la cuenta, que también me hacen donaciones en la alcancía, que se hacen cargo de alcancías. Bueno, son diferentes cosas las personas que también se han vinculado brindándome su apoyo, digamos dándome ideas, diciéndome vamos a hacer allí, o que me llaman para algún pueblo para hacer algún evento. La solidaridad con esta madre y su hija ha crecido cada día, respaldando su empeño en lograr la meta. Por lo menos el domingo vamos a estar en Palma Seca, allí hicieron un punto de recolección como el que está allí atrás y vamos a estar haciendo un sancocho y un bingo. Vamos a estar allá pues también recolectando fondos. En Ceilán también hemos estado, en San Pedro, bueno, en diferentes partes hemos venido, se han venido vinculando pues las personas con la campaña de la niña. Quienes deseen dar su donación a Luz Naidi pueden acercarse a los puntos de donación. Tenemos en este momento un punto de recolección acá en la Alameda, en el Polideportivo sobre la Transversal 12. También está en toda la entrada del barrio La Paz, en la panadería Ricuras del Tolima. Estamos también en Helados Cremosín. Estamos también al frente de la Iglesia de las Américas, en Efecti. También estamos al frente del Tomás Uribe, en la cabaña de John, del Hospital Tomás Uribe, y bueno, así en por diferentes puntos, Efecti del Panamericano, por diferentes puntos pues se han vinculado las personas. En décadas están recolectando las tapitas, de las personas que tengan tapitas las pueden llevar allí, que allí también yo voy y las recojo. Entonces pues sí, vamos por diferentes partes y todavía pues espero muchas personas que se puedan vincular de cada barrio, que me den la oportunidad de poder ir a hacer el punto de recolección. La verdad es que aprovecho este medio para disculparme con toda la ciudadanía, porque pues yo inicialmente les dije que yo lo recogía, pero resulta que yo soy sola en una moto que la recojo, no tengo pues quien más me ayude. A veces hay personas que me donan su transporte, pero pues gracias a Dios son muchas personas las que me llaman y no alcanzo pues a llegar. Si de pronto me pueden colaborar trayéndomelo a los puntos de reciclaje, pues que Dios les bendiga, porque la verdad no es que yo no quiera o que ya no me interese, sino que es que el tiempo no me alcanza y el transporte tampoco me ayuda. El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Alameda de Tuluá lidera un concierto a beneficio de Ivana para apoyar a su mamá en la campaña para su operación. El líder comunal organiza el concierto en el que se espera la vinculación de varios artistas de la ciudad para el espectáculo que sería el 16 de diciembre próximo. Nosotros queremos apoyar aquí a Ivana a mejorar su calidad de vida. Queremos invitar a todos los cantantes que se quieran vincular con esta causa para poder recoger fondos para que la niña la operen. Con nosotros está vinculado Atlético Fútbol Club, del profesor Andrés Mauricio Gómez, también el grupo G10, el grupo Zavala, los hermanos Zavala han estado aquí ayudándonos todo eso. Entonces necesitamos
a ver quién se pone la mano en el corazón para ayudar el 16 de diciembre, que vamos a hacer el evento, todos ayudemos a Ivana. El Polideportivo está dispuesto para todos los artistas que quieran venir a colaborarnos, a aportar su granito de arena. El objetivo es sumar talentos para cantar de manera voluntaria y que los recaudos por las ventas obtenidas vayan a beneficio de Ivana. Sí, tenemos unas entidades que posiblemente nos donen unas comidas y la mamá de Ivana va a vender otras, a ver qué se podía hacer para recoger algo que sean unos fondos. ¿Y esa contribución de los cantantes sería gratuita, obviamente? Sí, claro, nosotros nos encargaríamos de darles el refrigerio. Actualmente se adelantan los permisos para la realización de un gran espectáculo a beneficio de Ivana y mejorar su calidad de vida. Con el objetivo de conservar la flora silvestre, la Unidad Protectora Ambiental de la Policía Nacional y la CDC realizaron unas campañas de prevención en el terminal de transporte de la ciudad de Tuluá. Estos planes de control y prevención se desarrollaron en los vehículos de transporte público y así poder evitar la comercialización de la flora silvestre. En especial el día de ayer se llevaron a cabo planes en la terminal de transportes para así controlar el tráfico de especies de flora, líquenes, musgos, que estas especies pueden ser utilizadas o las utiliza la ciudadanía para las decoraciones navideñas. Entonces la invitación a la ciudadanía es que por favor nos abstengamos al uso de estos elementos, ya que con esto degradan el medio ambiente. Las personas que comercialicen o transporte esas plantas podrán someterse a varias sanciones. Esto ya se entiende o se tipifica como una conducta contraria de acuerdo al Código Penal en el artículo 328, que sería ilícito aprovechamiento de nuestros recursos naturales, la cual pues incurriría en una pena impuesta por este código. Solamente se han tenido informaciones sobre el transporte y comercialización de orquídeas acá en el municipio, por lo cual pues se han venido realizando las investigaciones con el fin de dar captura a estas personas. Estas campañas se extenderán hasta otros sectores de la Villa de Céspedes. Se tiene programado realizar o continuar con los planes en la salida del municipio con el fin de realizar los controles. En CNC Noticias, los indicadores económicos del día. El dólar subió 0.34% y se vende a 3.189 pesos con 51 centavos. La unidad de valor real VR del Banco de la República subió 0.1% y se encuentra en 260 pesos con 25 centavos. El precio del café bajó 0.52% y se vende en los mercados internacionales a 114 dólares con 30 centavos. La tasa de referencia de ETF se mantiene en 4.47 puntos porcentuales. El precio del euro subió 0.01% y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.634 pesos con 86 centavos. Es hora de que hagamos una nueva pausa para comerciales y ya regresamos con toda la información deportiva. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa con un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. Con felicidad, disfruta de las promociones de fin de año en Organización Wilson. Televisores, neveras, lavadoras, escobas, comedores, bicicletas, colchones y mucho más. Organización Wilson, Tuluá, carrera 23, número 2342. Cotice y compare. Organización Ahora en Tuluá, Altos de Bambú te hospeda con las más lindas y cómodas habitaciones de la ciudad. Para que disfrutes tus momentos inolvidables, Altos de Bambú te hospeda. Un lugar natural que despierta tus más lindas emociones. Para que compartas con tu pareja, decoramos tu habitación para tus fechas especiales. Altos de Bambú te espera con la mejor atención y los precios más cómodos. Vía Río Frío, calle 27, número 1671. Teléfono 232-7944.
Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 225-0973. Celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Megafruber Don Regalón abrió sus puertas en Tuluá las 24 horas. Ofrece a los tenderos, restaurantes y amas de casa gran variedad en frutas y verduras. También encuentras pollo, huevos, leche, aliños y panela con la mejor calidad y al mejor precio. Descuentos mega especiales para negocios. Participa en los mega quincenazos. Deleítese y deguste de nuestros productos frescos, sanos y confiables, directamente del campo a su mesa. Domicilios gratis por compras mayores a 25 mil pesos, llamando al teléfono 317-675-7293 y 225-5991. Parqueadero gratis. Mega Fruber Don Regalón, en la calle 28, número 2063, en el centro de Tuluá. Ahora vamos con la más completa información deportiva. En el último selectivo clasificatorio para la selección Valle en la categoría sub-23, 5 pesistas lograron integrar el conjunto vallecaucano, quienes participarán en los próximos Juegos Nacionales que se van a disputar en Antioquia. En ese selectivo participaron 5 deportistas tulueños, de los cuales los 5 lograron el cupo en la selección Valle de levantamiento de pesas. Se llevó a cabo en la ciudad de Cali el chequeo selectivo al Nacional Sub-23, llevamos 5 niños de acá, los cuales los 5 quedaron en el equipo del Valle. Bueno, profe, balance positivo, ya que todos los deportistas lograron integrar la selección Valle. Claro, es un gran balance, y más que hace más de 6 años no se veían tantos deportistas en una selección Valle, aunque últimamente el apoyo ha sido muy difícil, falta de recursos, pero pues se siguen dando los resultados y tratando de recuperar el nivel que ha tenido Tuluá en levantamiento de pesas. Pese a que no han tenido el apoyo suficiente, los pesistas han demostrado el buen nivel que sigue teniendo la Villa de Céspedes. No, el nivel estuvo muy bueno, muy bueno. Igual los niños de acá de Tuluá demostraron que hay preparación y que el trabajo que se está haciendo, pues de una u otra forma está sirviendo, demostrando lo que los 5 que participaron quedaron en la selección Valle. Ahora los deportistas se preparan para lo que será la competencia nacional, la cual dará cupo para un campeonato internacional. Primero asistir al campeonato como tal y lograr estar en los primeros puestos para disputar un cupo para el suramericano que realizará la ciudad de Ecuador. El campeonato nacional categoría sub-23 se disputará del 28 de noviembre hasta el 1 de diciembre en Madrid, Cundinamarca. Mucha suerte para los pesistas del corazón del Valle. Juan Felipe Solís Arboleda fue uno de los 5 pesistas que lograron el cupo en la selección vallecaucana. Ahora el deportista se prepara para los próximos Juegos Nacionales. Juan Felipe Solís lleva más de 5 años entrenando el levantamiento de pesas. Ahora su objetivo principal es la competencia nacional en la categoría sub-23. Pues gracias a Dios nos fue bien, se cumplieron las expectativas por las cuales veníamos trabajando. Y pues gracias a Dios se pudo quedar en la selección para el Campeonato Nacional Sub-23. Relativamente estuvo bien, pues los deportistas estaban fuertes y pues para eso se entrena, para poder dar lo mejor de uno y poder quedar bien ubicado. El tulueño aspira a ocupar el primer lugar en ese Campeonato Nacional en Cundinamarca. Pues entrenando doble, haciendo los ejercicios de mi profesor y cada vez esforzándome más. Bueno, ¿qué expectativas se tiene ahora integrando la selección Valle? Pues la idea es ir a conseguir el primer puesto al campeonato nacional y pues a la de Dios esperar que pase. El tulueño Juan Felipe Solís Arboleda sigue consolidándose como el mejor deportista de la región en levantamiento de pesas. Creamos arte, creamos diseño. Creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Dr. Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Educación superior, valores y calidad, la mejor de la región, unidad central.
Inscripciones abiertas del 16 de octubre hasta el 16 de noviembre para los programas de Ingeniería Industrial, Medicina, Enfermería y Derecho en nuestra página web www.uceba.edu.co. Una institución para llevar en el corazón. Llegó a Tuluá la tienda que ellas prefieren. Curuba Bolsos y Accesorios, marcando tendencia en la moda. Curuba es tu estilo, fresca, alegre y sofisticada. Curuba te pone linda. Curuba Bolsos y Accesorios de todas las marcas, Acero, Murano y Oro Golfi. Curuba día a día, proyectando moda. Ven y conócenos, Carrera 26, número 2725, frente al Banco de Bogotá. Curuba es su estilo. Hermes Comunicaciones te invita a ganar dinero extra. Flash Móvil, nuevo operador telefónico en Colombia, te ofrece ganar dinero de manera independiente. Mayor información al 320-688-4650, 321-842-1734. Hermes Comunicaciones. Distribuidora El Tuluazo, el aliado de tu cocina. Ahora con Sisticrédito para que adquieras sus productos más fácil y rapidito. En las marcas más reconocidas de las líneas aluminio, plástico y electrodomésticos menores. Nos encuentran en la calle 27, número 2022, en Tuluá Valle, frente a Olímpica Centro. Distribuidora El Tuluazo, el aliado de tu cocina. Te asesoramos en tu compra. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a esta su sección del entretenimiento. Iniciamos con toda la información. Como es tradicional, este 26 de noviembre se realizará la Noche de Reinas, evento en el cual participarán la señorita Colombia, la Virreina y la Princesa. Gabriela Tafur, María Alejandra Benguechea Cárcamo, Sara Triana y Giselle Lucía Tous Tejada estarán en Tuluá para participar de este evento que lidera el Club Rotario Tuluá. Bueno, este 26 de noviembre a partir de las 7 de la noche en el Club Confenalco Tuluá vamos a tener la Gran Noche de Reina, este evento tradicional que los clubes rotarios realizan aquí en el corazón del Valle. Pues una vez más lo vamos a traer gracias al apoyo que tenemos del Concurso Nacional de Belleza. Nos van a visitar la señorita Colombia, Gabriela Tafur, la Virreina y las Princesas. Esto con un único propósito, que es captar recursos para las obras del Club Rotario Tuluá. Como ya lo hemos venido haciendo, este dinero que es recolectado a través de la asistencia de las personas, de las empresas que confían en nosotros, pues va destinado a mejorarle la calidad de vida a los niños, jóvenes y adultos del corazón del Valle, que son obras que apadrina el Club Rotario por todo el año. Esta es la forma de adquirir la boleta. Bueno, quienes deseen ingresar, este evento tiene un costo de 25 mil pesos. Como les decía, este aporte es para ayudar a muchas más personas que lo necesitan. Pueden conseguir las boletas el mismo lunes 26 en el Club Colonial o en la Litografía Cultura o con el Rotario Amigo, que siempre estamos allí con la boleta en la mano, porque lo que queremos es que muchas personas vayan, nos apoyen y, por supuesto, se unan a esta gran causa. A partir de las 7 de la noche, los asistentes podrán ver a las soberanas de la belleza colombiana en varios desfiles. Bueno, el desfile de reinas, esta gran noche de reinas, consiste, ellas van a estar en su traje de baño, van a hacer la pasarela, también vamos a tener con un traje casual y por último cierran con el desfile del traje de elección y coronación, con la corona. De verdad es un evento muy emotivo en ese momento y por supuesto en este para este año tenemos la fortuna de que la señorita Valle es la señorita Colombia, entonces también es un motivo más para que todos nos acompañen y disfrutemos de este evento que contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. Bueno, invitación para que todas las personas o los centrovallecaucanos participen en esta noche. Bueno, invitamos a todos los centrovallecaucanos para que nos acompañen este lunes 26 de noviembre a partir de las 7 de la noche en el Club Colonial a la Gran Noche de Reinas. Únanse a esta buena causa. Ya son más de 10 años que el Club Rotario Tuluá lidera este evento de la Gran Noche de Reinas. Desde muy pequeño, Faber Andrei Pinzón ha incursionado en el mundo del arte, destacándose en el ámbito artístico con sus obras de gran colorido que lo han llevado a exponer en varias regiones del país. Caricatura, retrato, paisajismo, bodegón, aerografía, dibujo, entre otras modalidades, son las que realiza este artista. Su favorito es el muralismo. Es algo que me ha cautivado mucho. La parte del muralismo, desde que pues, yo conocí el muralismo en Historia del Arte, ver los muralistas mexicanos,
en sí el desarrollo del muralismo, al cual ellos le dieron cierto auge, cierta potencia, Siqueiros, Diego Rivera, etcétera. Entonces, creo que esta es una parte en la que hay un compendio, pues el muralismo como tal me permite el hecho de representar el mosaico, de representar la figura humana, de representar el paisaje, la naturaleza e incluso el abstracto. El arte de Faber Pinzón está plasmado en instituciones educativas y establecimientos públicos y privados del municipio, además de dejar su huella en otras regiones del país. Afortunadamente tuve la experiencia en la Sierra Nevada de Santa Marta de dejar plasmado allí muchos murales, también en el Putumayo, en el departamento del Putumayo, en la ciudad de Orito, allí en Puerto Leguízamo, en Puerto Asís, hay mucha obra que sé que en Colombia los tienen. El propósito es crear una escuela de arte enfocado a los niños. Sí, mi contacto es el 318-246-8119, el WhatsApp. Próximamente estaremos abriendo la escuela o pues un pequeño espacio donde más que todo dirigido primeramente hacia niños, donde pues se van a poder capacitar, ya que en la trayectoria también en la parte de la docencia ha sido algo importante. Entonces muchos de las padres de familia o personas que me han conocido en esta área me han comentado que pues quieren darle continuidad a ciertos procesos de formación en la parte del dibujo, la pintura, con sus hijos, con sus niños. Faber Andrei Pinzón es un tuluño que deja plasmado su talento por medio del arte. En su participación en el especial de Navidad de CNC Taller Producciones, Joel, el vocalista de Los Inquietos del Vallenato, dio a conocer los nuevos proyectos musicales del grupo Vallenato. Los Inquietos del Vallenato, en su participación en la grabación del especial de Navidad, colocaron a disfrutar con sus canciones a los asistentes a este evento. Bueno, primero que todo, cordial saludo para todos los televidentes. Estoy emocionado, el público como siempre maravilloso recibiendo nuestras canciones. Nosotros felices de finalizar este año en este gran evento y bueno, esperamos que Dios nos bendiga en el próximo año. Claro que sí, Los Inquietos del Vallenato tienen mucho repertorio, muchas canciones que no pueden faltar en las presentaciones, como Volver, Regálame una noche, Entrégame tu amor, Nunca ni es que te amo, entre otras. Y eso tratamos, de escoger las mejores canciones para complacer a nuestro público. Joel Atencio entregó algunos de los detalles de su nueva producción musical que se lanzará el próximo año. Bueno, lo único que les puedo adelantar es que ya estuvimos grabando en la ciudad de Valledupar. Viene una canción de la mano del maestro Margeles, es de la autoría de él, interpreta el acordeón. Y hasta ahí les puedo dejar esta, porque es una sorpresa muy bonita que sé que les va a encantar. Y como les decía, viene de la mano de un gran compositor, de un gran acordeonista y un gran productor como lo es el maestro Margeles. Al menos se puede saber para cuándo las personas podrán ver esta producción. Claro que sí, a mediados del mes de enero ya estaría la canción, ya sería el lanzamiento oficial. Estamos ya grabando el video de esta bonita canción, así que preparados porque sé que les va a encantar. Hasta aquí todas las noticias del entretenimiento. Nos vemos en una próxima emisión en CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. Y recuerde que también nos puede ver a través de las páginas web www.teluroproducciones.com y www.cnctula.tv.
Inscripciones abiertas del 16 de octubre hasta el 16 de noviembre para los programas de Ingeniería Industrial, Medicina, Enfermería y Derecho en nuestra página web www.uceba.edu.co. Uceba, una institución para llevar en el corazón. ¡Qué delicia! Agua de panela, con panela al trébol, bebida de tradición, bebida nacional. Símbolo de nutrición, salud, patrimonio gastronómico y cultural de la nación. Panela al trébol, tu mejor elección. Bodega del Pañal Montana, tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. Típicos Gourmet. Ven y disfruta de lo que más te gusta de una manera sana y deliciosa. Todos los días combos 2x1. En el moderno Horno Chef Top, nuestros productos tienen diferencias que los harán únicos, porque utilizamos una innovadora técnica de cocción. Nuestros platos son más saludables porque no utilizamos aceites. Carnes de excelente calidad, ricas en proteínas, menor tiempo de preparación, sabor exquisito y libre de grasas trans. Comer sano te hace bien. Domicilios 224-7267. Centro Comercial Tuluá, La 14, local A22, contigua Subway. ¡Mira tu regalo y feliz Navidad! ¿Qué? ¿Cómo? En Supergiros adelantamos la Navidad, porque llega el super regalo esperado por todos. Una espectacular motocicleta 0 kilómetro. Envía tus giros y participa por este espectacular regalo. Una hermosísima moto, porque adelantamos la Navidad en Supergiros. Participa por envíos de giros del 15 de septiembre hasta el 30 de noviembre. Este año nuevo Almacén Todo les sigue acompañando, llevando a sus hogares y empresas productos de excelente calidad a los mejores precios del mercado. Ofrecemos marcas como Tramontina, Universal, Imusa, Oster, Corona y muchas más. Visítanos y dale un cambio a tu hogar. Calle 27, número 2144, teléfono 224-2680 en Tuluá. En Tuluá se realiza por cuarto año consecutivo el cuarto Encuentro Internacional de Turismo de Negocios, Ferias y Eventos. En el marco de este evento se realiza el segundo Seminario Internacional de Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Públicas. La conferencista argentina Bettina Anciotti es la anfitriona del primer día del evento, que contó con una masiva asistencia. Tenemos la conferencista Bettina Anciotti, que es argentina, experta en el tema del líder mundial. Y mañana jueves y el viernes vamos a tener el congreso, ya no en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Tuluá, sino en las instalaciones del Parque Sarmiento Lora. Repito, en el día de hoy es el seminario, mañana tenemos el congreso de internacional, en donde vamos a traer 9 conferencistas a nivel internacional y 5 de Colombia. Lo hemos hecho aquí en Tuluá porque las 3 versiones anteriores lo ha venido realizando Tuluá, el señor Edgar Tejada de Podium, que ha sido el artífice de este seminario y este congreso, y nosotros como Cotel Valle nos hemos unido, al igual que Fontur, la Cámara de Comercio de Tuluá, Infituluá y la Alcaldía de Tuluá. La tendencia del turismo de reuniones y temas relacionados con la organización de eventos cada día crece más. Cada día creciendo más, ¿por qué? Porque el turismo de reuniones en el mundo crece cada día más. Nosotros en solo Colombia tenemos 5.500 eventos que se rotan anualmente en solo Colombia. Y si hablamos a nivel mundial, pues estamos hablando más de 50.000 eventos que aparecen en el ranking ICA. Y Cali y el Valle le está apostando a ese turismo de reuniones. ¿Por qué? Porque es un turismo que ingreso per cápita es mucho mayor que un turismo vacacional. Y Tuluá, repito, ha sido pionera en las 3 versiones anteriores y ahora hace la 4ta versión con mucho mejor cartel. Traemos, repito, personas de todo el mundo. Y repito, debo agradecerle aquí a Edgar Tejada todo el esfuerzo que ha hecho para hacer posible que se haga aquí en Tuluá.
En este seminario se analizan varios aspectos a tener en cuenta entre quienes a diario coordinan la logística y el protocolo de eventos. Nosotros venimos de un turismo vacacional donde no llegaban muchos los turistas. Gracias a todo el trabajo que se ha hecho en los últimos 5 años, de 90.000 extranjeros, hoy tenemos casi 300.000 extranjeros que están llegando al valle. De tener en EICA, estábamos ocupando un lugar de 200 y pico, ya hemos escalado más de 100 puestos. Y lo otro más importante es que Colombia está constituyendo en un gran país para hacer este tipo de eventos a nivel mundial. Y el Valle del Cauca y Tuluá debe posicionarse en esta franja de negocios. El encuentro de turismo también le apuesta a la promoción de los lugares turísticos que posee el departamento. Históricamente el Valle Nuevo ha sido un departamento turístico. ¿Por qué? Porque vivíamos de otra economía, una economía muy importante a la cual todavía seguimos trabajando, todo el tema agroindustrial, la gran industria, las multinacionales, pero hoy el mundo ha cambiado. Hoy el tema de servicios cobra más vigencia y el Valle del Cauca está dando ese giro. Y el tema de turismo, después del proceso de paz, después de una firma, después de que Colombia es un país atractivo para muchos turistas, pues sabemos que uno de los sectores a los cuales tenemos que apostar, y como dice el presidente Duque, es el nuevo petróleo de Colombia, el turismo. Pues ahora el Valle del Cauca, sus 42 municipios, tiene grandes atractivos a los cuales tenemos que explotar, pero eso sí, organizadamente. Por eso estamos trabajando en unas rutas, donde el Valle del Cauca están ya en dos rutas a nivel nacional, y a nivel interno, la gobernadora, los diferentes alcaldes están trabajando para fortalecer el turismo vacacional y de reuniones. Este encuentro se extenderá hasta este viernes en Tuluá. El próximo jueves 22 de noviembre, la Agencia Pública de Empleo AP del SENA en el Valle del Cauca ofertará 170 vacantes durante una microrrueda de empleo que se llevará a cabo en la oficina principal de Cali, ubicada en la calle 23 Norte, número 2N38 del barrio San Vicente, en horario comprendido entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde. En esta oportunidad se ofertarán los siguientes cargos: cajero, bartender, mesero, cocinero, guarda de seguridad, cajero de almacén, impulsador, asesor comercial. Las personas interesadas pueden ingresar a la página web agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y consultar cada una de las vacantes con el número de solicitud, verificar cumplimiento y realizar su postulación. Asimismo, deben asistir con su hoja de vida impresa, copia de soporte de estudio y certificaciones laborales. Este jueves 22 de noviembre, recuerden, en horario comprendido entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde, en la calle 23 Norte, número 2N38, barrio San Vicente de la ciudad de Cali. Hacemos una pausa para comerciales y ya regresamos con más CNC Noticias. Ya está aquí un potente y poderoso energizante, el nuevo potencializador Lion Max F, a base de malta, chontaduro y borojó, acondicionado con vitaminas y minerales, 100% natural, estimula el desarrollo físico y potencializa el deseo sexual, mejora la resistencia física, elimina la sensación de sueño, aumenta la energía. Los problemas en la próstata afectan a un alto porcentaje de hombres mayores de 50 años. Cuídate. Prostalex previene y alivia la inflamación de la próstata. Un producto de Santa Natura. Llegó a Colombia la pulsera biomagnética Energy, una joya saludable en acero inoxidable, unisex, plateada y plateada con dorado. Dos potentes imanes altamente curativos que sirven para dolores musculares, fatiga crónica, artritis, diabetes, asma, resistencia a la gripe, trastorno de memoria, conciliar el sueño, descanso al despertar, vitalidad y energía. Oferta de lanzamiento, 50.000 pesos, y por la compra de la pulsera, reclame un juego de aretes, cadena y dije en acero, una joya saludable. ¿Cuándo fue la última vez que limpió su colon? Si la respuesta es no, su vida puede estar en grave peligro. Enfermedades como estreñimiento y cáncer de colon empiezan porque el colon está sucio. La limpieza del colon debe formar parte de todo programa para bajar peso y promover una excelente salud. Tomando 2 cápsulas en la mañana y 2 cápsulas en la noche, los resultados serán efectivos. No trate los síntomas, sino el problema de raíz. Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrosen, 100% natural, un producto de Santa Natura. Y precisamente la conferencista argentina Bettina Ancilutti envía un saludo para todos los asistentes a este encuentro internacional de turismo y el segundo seminario internacional de organización de eventos, protocolo y relaciones públicas. Veamos. Soy la doctora Bettina Ancilutti,
de Nogún Eventos y Capacitación Ejecutiva, un instituto con presencia en 8 países de Latinoamérica que hoy nos encontramos felizmente en Tuluá, en la Cámara de Comercio, que nos cursa esta gentil invitación para capacitar a todos sus asociados. Bueno, el generar eventos de capacitación que reúna al empresariado local no hace más que reafirmar que la industria de los eventos, y para salir adelante, dado que es una industria que se actualiza día a día, el empresario necesita aggiornarse, actualizarse, porque todo en su empresa es comunicación. Desde una conferencia de prensa, un lanzamiento de producto o de servicio, el empresariado local, en este caso de Tuluá, tiene que estar permanentemente capacitado para enfrentar los retos que impone una economía de mercado cada vez más cambiante. No me resta más que decir que agradezco a la Cámara, al presidente, a Fabio de Comunicaciones, a Cotelco, todo, permitirnos llegar, recibirnos amorosamente como lo hicieron, y sobre todo cumplir con la función de una cámara, que es proteger y dar servicio de calidad a sus asociados. Y así hemos llegado al final de CNC Noticias por el día de hoy. No olviden seguirnos en las redes sociales. En horas de la noche estaremos con una nueva emisión de CNC Noticias. Muchas gracias por sintonizarnos. Feliz tarde para todos.